Hoy nos convoca el día de nuestro himno nacional, que recrea y reproduce nuestras más altas lealtades como argentinos, que nos permite recordar a aquellos hacedores de nuestra historia como país, el respeto a nuestra madre patria y lo heredado de ella. Invitamos al izamiento del pabellón nacional al señor presidente del Consejo Deliberante, Víctor. El 11 de mayo se celebra el Día del Himno Nacional Argentino. La Asamblea del año 13 sancionó como tal a la Marcha Patriótica, cuya letra fue escrita por Vicente López y Planes y su música compuesta por Blas Parera. En 1860, Juan Pedro Esnaola realizó algunos cambios a la música basándose en anotaciones manuscritas del compositor. El himno fue interpretado por primera vez el 14 de mayo de 1813, en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, quien ella misma lo entonó. Originalmente fue denominado Marcha Patriótica, luego Canción Patriótica Nacional y posteriormente Canción Patriótica. Una copia publicada en 1847 lo llamó Himno Nacional Argentino, nombre que conserva hasta la actualidad. A continuación, vamos a invitar al sargento ayudante Juan José Medina, a cargo de la banda militar del Grupo de Artillería 16, quien va a locutar historia y fragmento de nuestro himno nacional que la banda irá ejecutando. Himno Nacional Argentino. La introducción instrumental tiene dos partes. La primera refleja la música eclesiástica, reforzando así una idea mística en los asuntos de la patria. Y luego cae en un silencio premonitorio de grandes acontecimientos. La segunda parte procura descubrir con sonidos el fragor de la guerra por la independencia, y cada ejército está representado por un movimiento musical. Se anuncia el bando realista. Nuevamente se anuncia el bando patriótico. Nuevamente se anuncia el bando realista. Pero al final de los bandos chocan y se impone la causa patriótica. La frase musical va de un pianísimo a un fortísimo, donde la celebración de victoria gana en intensidad.
es el momento de que intervengan las voces. La causa es anunciar un grito sagrado y hacer una triple invocación de la libertad, provocando así una emoción conforme a la importancia del anuncio. Hasta aquí la primer consigna de la Revolución Francesa. La frase siguiente se refiere a la igualdad, segunda consigna de la Revolución Francesa. Ya fue plasmado el estado moral de la época y ahora el músico analiza el plano político, impreciso y fluctuante. Por ello, el modo musical cambia la obra y alcanza su clímax cuando anuncia las Provincias Unidas del Sur. Este momento que viene es de dramatismo, donde la melodía refleja un fuego que consuma a los patriotas por ser reconocidos en el exterior, pero este momento llega y se repite como un eco entusiasmado. Sigue un interludio, tocado solo por instrumentos con ritmo de polka, y es atribuido el arreglo al profesor Pedro Esnaola en el año 1860. Pero la guerra por la independencia continúa y el redoblante toca atención, para así convocar entusiasmo guerrero, reflejando en una marcha militar. Sobre esta marcha se refleja el juramento de vivir con gloria. Aquí la música hace sentir el desánimo que provocan los reveses militares y así la melodía se detiene hasta casi extinguirse. Tras esta declaración, renace el juramento de morir con gloria, en un ritmo avasallante que nada ni nadie puede detener. Entonamos con mucha fuerza el himno nacional argentino.
Thank you.